Sí, vos te habías quedado congelada. A ver, A ver, ahí está. Ahí está. ¿Estoy? Ahí está. Si no, me voy a tener que mudar a otro lado de la casa. Fijémonos, si se para mucho, me voy a poner al lado del módem. Colgada ahí del módem. Es que estoy en la montaña. Y sí. Estoy en plena montaña yo. Aquí no tenemos, gracias a Dios que tengo un poco de señal de internet. ¿Viste? ¿Estamos ahora o no? ¿Estamos? Ahí está, sí. Ah, bueno, dale. Entonces me quedo acá, Ahí quieta. está. Me quedo quietita. Ahí está. Ahí está. Ay, me contaba que te habías ido a Bolivia y estuviste un tiempo allá. Estuve 4 meses, estuve cantando, y en un lugar donde hay tanta humedad y tanto calor, no hay planchado que lo resista. Entonces, los Claro. pelos se me empezaron a poner así, frizados. Era una cosa, un horror, una palmera parecía yo, un helecho. Y cuando bajé del avión, que volví, mi papá vino corriendo, me agarró corriendo y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que me habían atacado, ¿viste? Que alguno me había agarrado así de los pelos. Dije, bueno, Sí. bánquensela, vete mi pelo, chao, lo lamento. Y listo, ya está. Esta soy yo. Sabés que yo muy pocas veces me planché el cabello, no sé si 3 o 4 veces en mi vida. Y cuando me lo plancho soy otra, o sea, no me reconocen, pero literal, no me reconocen. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Mira, en el 2006 hice un disco que se llamaba Toda. Sí. Pero se le ocurrió al director de la estética que yo me tenía que cambiar el look. Entonces me teñí el pelo de negro y me lo plancharon con un flequillo así. Mira, yo iba por la calle y era nadie. ¿Viste? Cuando nadie me conocía ni me saludaba ni nada. Bueno, después empecé a hacer shows y tenía que respaldar ese look, porque había salido en afiches y qué sé yo. Mira, el tercer Claro. tema, vos no te podés imaginar lo que era la parte del flequillo, porque se me empezaba a hacer así y acá parecía un sanguchito de miga seco. ¿Viste cuando te hace así para arriba la punta? ¿Viste? Bueno, entonces dije, otra vez, no, otra vez sopa, no, ya estoy grande, no, no. Y ya está, me lo saqué el look. Y sí. No, la verdad que es un tema cuando tenés rulo, es muy complicado cuando te planchas porque está la humedad y encima arriba del escenario con las luces, el movimiento y todo, termina volviendo a la normalidad, del lacio empiezan a aparecer los buclecitos ahí. Lo que pasa es que ahí uno tiene que poner a trabajar lo que se llama la aceptación. Eso yo lo aprendí de mucho más grande, ¿no? Aceptación hace que uno sea más libre. Absolutamente. Y cuando uno es más libre es más feliz y es más lindo. Totalmente, y lo que estás diciendo se relaciona mucho a mis vivos, que hablamos de sueños de locos, y digo, tengo que hacer un sueño de locos con Patricia, a ver cómo hago, tiki tiki, empecé a buscar ahí, y bueno, Patricia, tu manager me dijo, sí, Abby, bueno, un amor, la verdad, y me encantó porque es como que van viniendo a mi cabeza artistas puntuales. Y vengo viendo tus vivos que estás contando cuentos y la gente cómo se copa y digo, ella tiene que estar Copa. locos. No, se copa mucho con los cuentos. Vos sabés que con los cuentos lo hice por una necesidad mía de comunicarme de alguna manera. Entonces, resulta que yo venía de Estados Unidos y tuve que hacer la cuarentena por el viaje. Me vine para acá, directamente, no pasé por Buenos Aires. Es decir, Martita me dejó el auto en Ezeiza y me vine para acá. Entonces, yo lo único que tenía encima, el único libro que tenía encima, era Historia de las Religiones, que lo estoy leyendo, lo estoy estudiando. Y le pregunto a la señora Delia, que vive acá con nosotros, ¿vos no tenés el libro mío, ese código de barrio? Sí, me dice. Digo, ya está, voy a contar estos cuentos, que son cuentos muy amados por mí, que los escribí en los 90, que es un libro que tiene 2 ediciones, que ya no se edita más. Y que hay una generación entera que no escuchó estos cuentos.
Y entonces Y me son encantó. maravillosos, son maravillosos porque te sentís, o sea, lo lindo es que las personas que se conectan se sienten identificados con las historias y es como que están Sí. conociendo en profundidad a Patricia Sosa como artista, pero esa sensibilidad especial que tenés, que es muy bonita y estamos conociendo eso justamente, porque hablando de sueños de locos y de los sueños y de las frustraciones y cómo aparecen los miedos y todo, de alguna manera lo que estás haciendo en tus redes se relaciona con esto que yo vengo haciendo, que se han sumado artistas que ni me imaginaba, como sos vos también, así que aprovecho Bueno. para agradecerte por haberte sumado, te admiro muchísimo. Gracias, Y Mari. tu arte es muy linda, es muy linda, y más allá de lo artístico, de lo que tiene el artista en sí, la esencia, ¿no? El corazón, esa pasión, y sí, se nota que sos una artista muy, muy apasionada. Así que, Mira. bueno, saludamos ahí a todos los que se han conectado, Un que montón. están ahí dejando sus comentarios. ¿Y qué se te Y viene a la cabeza cuando yo te digo sueños de locos? ¿Qué se te cruza así cuando te lo digo? mira, se me cruza una cosa. Vos sabés que mis sueños siempre fueron cortitos. Es decir, sueño con irme de vacaciones, con tener una linda cena, con hacer un lindo recital, con esta noche preparada. Es decir, cortitos. Viste, nunca tuve esos sueños así grandes. Pero de repente, esos sueños de locos aparecieron en mi vida. Porque el titiritero mayor, como yo le digo al de arriba, se le dio la gana. Y entonces un día me llevó a cantar al Vaticano. Y otro día me llevó a cantar a la India. Y otro día, viste, otro día me hizo grabar un disco con Chucho Valdés. Esos serían sueños de locos. ¿Cómo se me va a ocurrir que a mí, que en los 80 me sacaban de los escenarios, pero así me sacaban, a los golpes? Y me decían, nena, las minitas de los músicos abajo. Y que no me dejaban subir. ¿Cómo yo me iba a poner a soñar que alguna vez iba a estar cantando en el Vaticano para 800 millones de personas? Claro. ¿Viste? Claro. Entonces, mi realidad superó mi ficción. Superó absolutamente mis sueños. Es decir, estaba preparado. No sé, estaría escrito, no sé, pero no lo planeé nunca este sueño, que fue un sueño, una locura, la verdad, una locura. Y sí, yo cuando pensé, digo, ¿qué hago en esta cuarentena? Porque, bueno, se me habían cancelado una gira que habíamos planificado con Flor Otero de una canción que ella me acompañó y poder empezar a cantar en Buenos Aires, porque yo soy salteña Sí. y llegar a Buenos Aires no es fácil y de a poquito se va dando, ¿no? Entonces un entusiasmo tenía y viene esto de la cuarentena y digo, bueno, listo, tengo que ver qué Doné. hacer. Sí. Listo. Y sabes que yo digo, ¿no? Cuando aparece la crisis, la dificultad, ahí también aparece la creatividad y aparece donde uno dice, tan loco, me di cuenta que era buena o bueno para esto en este momento de crisis. O sea, me di cuenta que era buena tejiendo, bordando o, no sé, para hacer unos acordes de guitarra. Y en mi caso digo, bueno, ¿qué voy a hacer aparte de crear canciones? Listo, voy a hacer un sueño de locos y voy a invitar artistas y se van a ir sumando. Y le puse sueños de locos porque siempre me dicen a mí, la Abby, siempre con sus locuras, sí, hacelo. O mis papás siempre acompañándome, pero hablando de esa pizca de locura que estuvimos con Martita haciendo el vivo la otra vez y nos matábamos de risa porque esa es rayada. Esa es loca, esta es, sí. Marta, sí, directamente. Sí, yo a veces me supera de tal manera que yo me quedo callada mirando, porque tiene unas ideas, unas cosas, unas ideas, y aparte le gusta tanto aprender, le gusta estudiar. Cuando era chiquita me decía, qué lindo que es saber. Y le digo, pero ¿vos qué querés ser cuando sea grande? Algo. Yo no quiero ser nada, yo quiero saber todo.
Y viste, están haciendo tres carreras juntas, querida. ¿Viste? Sí, es impresionante porque cuando hablábamos me sentía identificada con las cosas que contaba y esa pizca de locura que uno necesita para hacer lo que ama. Porque es cierto, cuando yo digo sueño de loco es porque ese sueño que uno tiene, ya sea pequeño o grande, necesita esa pizca de locura para decir yo me mando, yo lo hago, pero me están diciendo de acá que está difícil, de allá me están diciendo que tenga cuidado porque la cosa no viene bien, pero yo me enfoco y bueno, necesito una pizca de locura, ¿viste? Bien, así se hace, porque si no, todo lo que uno tiene adentro, que es mucho lo que tiene adentro, se ve boicoteado por el afuera. Y el afuera no es nada más que una circunstancia. Es decir, uno no se pone feliz porque qué lindo vestido este que me compré. Esa es una circunstancia que te hará feliz efímeramente 5 minutos. La felicidad está adentro. Por eso los sueños, que nadie te los corte, ¿eh? Que nadie te los corte, ni que venga la infantería, ¿entendés? Son tuyos, los sueños son tuyos. Y siempre que te atrevas, siempre va a ser un camino que vas a transitar. Y que si no te va bien, no pasa nada. No pasa nada. La gente a veces dice, uy, qué fracaso es. Yo haciendo un disco, por ejemplo, que no me fue bien en un disco. Qué fracaso. No es un fracaso. No, 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 no pasa nada. Aparte, ninguna obra creativa es un fracaso. Hay gente que se siente identificada y gente que no. Acá estás vos haciendo tus reportajes, tus encuentros con gente que querés y un montón de gente que se recopa. Y ese montón de gente no es tonta. Ese montón de gente se siente acompañada por vos. Entonces no lo largues el sueño, seguilo, seguilo adelante. Me encanta porque, o sea, más allá de compartir con artistas que son conocidos y que me dicen, sí, Abby, de una, se copan por el hecho de que le gusta la temática, ¿no? Porque todos tenemos para contar algo de nuestra realidad, de que en algún momento o seguido nos frustramos o tenemos miedo, pero sin embargo le damos hacia adelante. Y en este caso hablamos de artistas, pero todo lo que vos decías anteriormente, tranquilamente encaja si sos kiosquero, si sos comerciante, si vendes tela, si, lo que sea, o sea, cualquier área, no tiene que ver sí o sí con lo artístico. No tiene nada que ver con lo artístico, tiene que ver con animarse a vivir, con arriesgarse, ¿viste? Porque si no, estar permanentemente en el área de confort, es decir, bueno, no me muevo de acá porque yo lo único que sé hacer es cocinar y yo está bien, uno no ama lo que no conoce. Esta cuarentena nos sirvió para empezar a conocer otras cosas. Como vos dijiste, soy buena bordadora, soy buena locutora, soy cocino bien. Viste, hay otras cosas que uno no sabía que podía hacer, pero la gente a veces descubre su vocación mediante la experiencia. Viste, a veces uno no sabe qué es lo que quiere ser ni hacer y dónde vas a sentir más felicidad o más satisfacción. Anímate a probar. Anímate a probar, que la mirada del otro no te frene, porque la mirada del otro a veces puede ser envidiosa, a veces puede ser buena, a veces puede ser fatalista, a veces te quiere cuidar demasiado y te cuarta la libertad. Entonces, que no te importe la mirada del otro. Uno con uno mismo tiene que saber conversar y decir, si es esto lo que quiero probar, ¿por qué no lo voy a probar? Es decir, cuando tengas muchos años te vas a arrepentir toda la vida de no haberlo probado. Sí, hay una frase que me encanta que dice, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy, y me encanta sí, porque sí. Es verdad, hacelo ahora, deja de perder el tiempo y hacelo, intentalo, y si te sale mal, no importa, seguí haciéndolo, y si te vuelve a salir mal, no importa, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, pero te va a salir, y te va a salir de una manera tan especial y bonita que no se compara con las veces anteriores que lo intentaste. Entonces, es como un, que yo rinda, me desaprueben, vuelvo a rendir y me vuelven a desaprobar, que me ha pasado, vuelvo a rendir y me vuelven a desaprobar, y la cuarta vez, vuelvo a rendir con ganas de revolear los libros, pero vuelvo a rendir aunque no tenga ganas y aunque también tenga miedo de que me vuelvan a desaprobar, y termino aprobando. Y termino sabiendo muchísimo, y hablando con mis compañeras, me quedaron conceptos tremendos que ellas quizás no se lo acuerdan. Entonces todo tiene un aprendizaje, ¿no? Suma, todo suma. Sí. Todo suma, y más cuando uno, es decir, cuando uno lo hace con pesadez, con bronca,
¿viste? Eso no te sirve para nada. Hay que hacerlo porque tenés ganas de hacerlo. Y es así. Y porque a veces uno dice, no, a mí no me ganaron. No. Mira, cuando yo empecé en los 80, si yo hubiera tenido que escuchar a los otros, yo ahora no sé qué estoy haciendo. Abandonabas, porque, o sea, otra profesión, ¿viste? Pero claro. Era la minita de los músicos, afuera. Mujeres ya tenemos. La roquerita. La roquerita, madres de amigas mías que no las dejaban juntar conmigo porque yo me dedicaba a la música. Mientras tanto estudiaba arquitectura, yo soy maestra de inglés, es decir, había cosas de lo permitido que yo seguía haciendo. Pero mientras tanto la música a mí me daba una satisfacción, un latido en el corazón. Vos mirá, si yo me hubiera dejado llevar por eso, tendría el pelo planchado y estaría de dibujante en algún estudio de arquitectura porque dibujaba bien y esa hubiera sido mi vida. Y no te digo que hubiera sido mala, pero hubiera sido otra. Y me hubiera perdido de cantar, me hubiera perdido de tener rulos, me hubiera perdido de un montón de cosas. De ser libre, de ser vos, de tu esencia. Y eso es hermoso. Y se transmite, o sea, te estoy mirando y se transmite eso, lo que estás diciendo, ¿no? De decir, no me importa nada, yo voy por lo que yo amo. Y de eso se trata, ¿no? De decir, yo hago lo que amo a pesar de los estándares sociales, a pesar de lo que te van imponiendo, y decir, yo hago lo que amo. Y algo que siempre me acuerdo yo que lo cuento, esto de las orejeras que tienen los caballos, ¿viste? Que las orejeras, para que no se desenfoquen, para que no miren ni a la izquierda ni a la derecha, sino, pa, 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 manden hacia el frente. Y yo creo que está bueno a veces ponerse eso, ¿no? Y cuidar con quién uno se junta, con quién uno se relaciona, y cuidar nuestro corazón, que es lo más valioso que tenemos. Nuestro corazón, nuestra alma, que es lo más para mí valioso, que si nosotros no lo cuidamos, eso repercute en nuestros sueños, repercute en nuestros proyectos. Mira, lo más importante de todo esto es mantenerse sano. Sano de espíritu, sano del cuerpo, ¿no es cierto? Así como te alimentas bien para estar sano del cuerpo, también hay que meter algunas terapias para el alma. Es decir, yo soy meditadora desde el año 96. Y te podría oír hablar mucho de eso. Pero vos diste en el clavo con algo. Cuidar el entorno. Cuidarlo. Hay mucha gente que a lo mejor no está bien plantada. Cuando alguien no está bien plantada y se acerca a alguien con energía oscura, se oscurece. Entonces, o sea, si vos no estabas bien plantada, hoy en día estarías con tu cabello teñido de negro, lacio, armando, a ver, ¿cómo quiere su casa? Le voy a diseñar. Sí. Puede ser. Prácticamente así. Mira, yo no sé, porque era muy jovencita y por ahí desde la inconsciencia, pero creo que hay un destino también para cada uno, ¿viste? Creo que hay un destino y todo me fue llevando. Vos acordate que yo me puse de novia con Oscar cuando tenía 16. Y Oscar era músico. Era un claro. Músico. Y yo quería hacer cosas con él también, ¿viste? Vos querés hacer cosas con tu pareja si tenés cosas en común. Empezamos a componer juntos, a tocar. Yo tocaba la guitarra también, componíamos juntos. ¿Viste? Mucha vida en común, linda, de amigos músicos, de ponernos a ensayar y estar horas y horas y horas ensayando y no nos importaba nada, lo único que nos importaba era tocar. Entonces para mí era más fácil que para otras chicas que estaban solas, porque yo tenía un respaldo, de amigos, de gente buena, de gente sana, de gente que quería tocar la música y qué sé yo. Después cada uno se va abriendo camino como puede. Yo me abrí camino a patada limpia, primero traté de masculinizarme, de ser lo que no soy. ¿Viste? Me ponía el jean más feo que tenía. Me acuerdo, me había cortado el pelo. ¡Ay, qué feo me quedaba! Recorto así. Está en la película. Mira, búsquenlo en YouTube. Buenos Aires Rock 82. Aparezco yo. Y aparezco hablando con una voz así y cantando así. Ya no sé qué pasaba. Pero la cuestión, sí, era, ¿viste? Para mí era tremendo. Entonces me puse una remera horrible. Quería pasar desapercibida porque era la única mina. Y todo el público eran hombres. Y después dije, y no puedo.
No puedo, la verdad. Entonces ya la próxima me puse la pollera más corta que encontré, el escote hasta donde se permitía, y digo, yo soy esto. Y vos sabés que ese público me amó. Me amó de verdad. Me siguen demostrando su amor 40 años después. Qué lindo, ¿no? Y se ve, se nota. Y también de decir, esta soy yo, me siento bien así. Eso de que el artista se sienta seguro, y cualquier persona que se sienta seguro de lo que uno es, hace sentir seguro al entorno, a los que te rodean también, ¿no? Mira, lo importante es preservarse, por supuesto, y no perder el humor. Y también es muy bueno saber lo que uno no quiere. Porque lo que uno quiere lo puede ir cambiando todo el tiempo. ¿Viste? Porque ¿quién dijo que uno desde que nace tiene que saber lo que quiere? ¿Viste? No, hoy quiero, qué sé yo, tener una repostería y no quiero más tener una repostería, la verdad que no es lo mío, quiero salir a cantar. O quiero quedarme en mi casa con pijama y criar a mis hijos. Es decir, cada uno va cambiando, pero lo importante es saber lo que uno no quiere. Total, ¿sabés que a mí me ha pasado cuando comencé a full, me voy a vivir a Tucumán y comienzo a full a producir mi primer disco y la verdad que tenía todas las canciones escritas en mi cuaderno cuando me voy a Tucumán, pero no tenía un peso. Tenía las canciones, pero no tenía, pero nada. Ni 100 pesos, nada, nada, digo, no tengo un peso. Encima tengo 7 hermanos, había hermanos más chicos que yo, no quería molestarlos a mis papás, che, tirame un centrito, porque estaban los otros más chicos, ¿viste? Y bueno, comencé en este camino, qué sé yo, y siempre transmitiendo un mensaje como en contra de la corriente, podríamos decir, para mi generación, ¿no? Y una vez una persona, no hace mucho, me dijo, Avi, ¿pero por qué no haces un tema un poquito más, a ver, mostrando? Tenés lindo cuerpo, podríamos jugar con eso, porque es lo que vende. Ah, sí, y me decía con todo el amor del mundo, me lo decía, ¿no? Y yo le digo, no, la verdad que no me gusta, yo sé lo que quiere, con qué me siento segura, y se empezó a matar de risa, porque le respondí así, le respondí de la... No, ¿cómo? Pero ¿qué es cada uno con lo que se siente cómodo? ¿Viste? Y sí. Tampoco juzgar a la que se pone un super escote y sale como Jennifer Lopez. A ella le gusta, claro. Un lomo bárbaro y ojalá yo lo tuviera, la odio, porque sale, es tremenda, las curvas, todo. ¿Viste? Bueno, ojalá yo lo tuviera, pero no me sentiría cómoda. Mira, a mí hace muchos años, me ofrecieron hacer Playboy. Me ofrecieron hacer y me pagaban mucho dinero. Mucho dinero. Yo ya era conocida, me llevaban a hacer una producción, me acuerdo, al Cañón del Colorado. Me pagaban una fortuna, que me hubiera venido bárbara, y qué sé yo. Y yo después dije, Playboy, ¿y qué suma eso a mi alma, a mi carrera, a mi... nada. Claro. Plata. No me interesa, no lo hice. No juzgo a las chicas que lo hacen, que son hermosas, que les pagan muchísimo y todo lo que sea, pero yo no me hubiera sentido cómoda. Entonces ir por el lugar donde uno quiere estar, no donde uno no quiere estar. Genial, es que sí, y voy a estar en el lugar donde uno quiere estar, donde uno se siente bien, donde lo que uno hace, lo hace con amor, lo disfruta, y está perfecto. Yo en ese sentido siempre fui muy frontal, no, la verdad que no. Y ni les dije, che, bueno, déjame que lo piense un día, dos días, no, ahí nomás, no. Y creo que eso está bueno, la seguridad que uno siente en el sentido de a dónde voy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y eso está buenísimo para todos los que estamos acá conectados, de que lo pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Pero, ¿qué es lo que no me gusta? Claro, pero como yo te decía antes, ¿qué es lo que me gusta? Por ahí uno no lo sabe, pero ¿qué es lo que no me gusta? Lo tienes que tener claro. Porque es la única manera que vas a ser feliz. Porque metiéndote en lugares donde no te gustan, donde no te gustan las compañías, no te gusta el lugar, no te gusta el oficio, no te gusta nada, es decir, no creo que sea la forma. Totalmente. Hagan lo que les gusta. Uno, mira, me puso uno, no odies a Jennifer López. Vos tenés la pizza. ¿Te das cuenta de lo que se está perdiendo el público? De mí, mi cintura. No, ¿te das cuenta?
No, pero está buenísimo hacer lo que... Y yo le respondí a él ese día, no, porque no, le di una respuesta que yo sentía desde mi lugar y que me conozco, que estaba segura, ¿no? De responder eso, porque me decía, pero eso genera marketing, es más vendible, es más... O sea, esto me hace feliz transmitir este tipo de mensajes de esta manera y esta soy yo, ¿sí? Mira, en una época, el año pasado o el otro, viste que Oscar es productor discográfico, ¿no? Sí. Para entrar a una compañía de discos, de estas que están desapareciendo ya, pero para entrar a una compañía de discos grande, primero te pedían una foto y después escuchaban el material. Esa es la gente que dirigía el arte nuestro. ¿Entendés? Es muy triste. Muy triste. Sí. Sí, claro, porque con, chao, porque con los aparatos, con las máquinas que hay ahora en los estudios, la verdad es que canta cualquiera, porque se ponen a cantar y te arreglan, ¿viste? Te arreglan y qué sé yo. Y después si sos divina, no sé, como que tenés el hit asegurado. Eso no es verdad, eso no es verdad, pero la gente que maneja este tipo de compañías cree que sí, que es verdad. Y ya se va a dar cuenta Sí. que no, que estos supuestos hits duran una ráfaga en el tiempo. No duran Sí. 40, 50 años, no duran. No le van a hacer un homenaje como a Mercedes Sosa o como a Raúl Lavie o como a tantos, qué sé yo, o como le harán a Tini, a Lali, que son maravillosas las dos, y un montón. Ayer vi el Festival Billboard y vi mucha gente nueva, divina, divina. Y me encantó. Porque todo el mundo mostraba su arte, no mostraba otra cosa, mostraba su arte. Y yo dije, no me digas que estoy volviendo a cuando yo era chica, que mostrábamos nuestro arte. Y ahora, Sí, gracias a sí. Dios, están las redes, porque antes no había nada. Antes te tenías que parar en una Claro. esquina a cantar, ¿viste? Y ahora están las redes. Pero bueno, eso ya va a pasar, ¿viste? Esto que te diga, ponete el escote, ¿viste? La pollera más corta, mostrá un poco más. ¿Quién mostró un poco más? ¿Qué es eso? No, no, no sé, la verdad que no sé. Si te gusta, hacelo. Si te gusta, hacelo. Pero si te va a Claro. poner incómoda, te puedo asegurar que no van a sacar una entrada más. Te lo aseguro. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Tengo un amigo de España que es fotógrafo, es muy conocido allá en España y hablábamos en Sueños de Locos y a él le encanta sacar fotos a mujeres, a niñas, pero todo lo que es femenino, ¿viste? Y él me dice, pues Sí. David, si a mí me dicen que tengo que sacar fotos a hombres y me empiezan a imponer, dejo la fotografía, me dice él, dejo, porque me estarían diciendo... Me estarían cortando las manos, las piernas y todo, porque yo amo sacar fotos a mujeres, a niñas, a ver la dulzura que tiene la mujer, la femineidad y tantas cosas lindas. Y si me viene y alguien me impone, yo dejo la fotografía, yo quiero hacer lo que amo y a mí me gusta eso. Y no es que, me gusta sacar todo tipo de fotos, a él le gusta específicamente sacar fotos a mujeres y me hizo acordar a lo que Mujeres. vos estás diciendo, ¿no? Claro, bueno, sí, es su vocación. Cada artista con su Sí. vocación, ¿viste? Hay gente que Ahí te dice, pregunta, ¿no? A ver. ¿cómo se detectan personas oscuras? Ay, mira, si yo lo supiera me hubiera salvado de tanto parado que se me acercó. Pero vos te das cuenta, ¿viste? Cuando viene una energía que te quieren sacar ventaja, Sí, uno se da cuenta. claro, o se cree. Es decir, no vamos a negar, por ejemplo, que la droga está permanentemente presente en todas partes y en todo círculo. Aléjense de eso. Aléjense mucho. Son personas oscuras, chicos. Acuérdense, y se los digo yo, que puedo ser la madre de todos. No sirve para nada. No te da más de lo que vos tenés adentro, te lo quita. Entonces, bueno. Droga, malas costumbres, qué sé yo, gente que tira para atrás, gente que te Pero es dice que verdad que no. uno se da cuenta, es verdad que uno se da cuenta, uno lo Claro que puede sí. percibir, sí. Sí, lo percibís, te das cuenta. Este me está tirando mala onda, te está tirando para atrás todo lo que yo digo, qué sé yo, te das cuenta cuando hay ventajeros, ¿viste? Uno tiene que poner en funcionamiento, manda la intuición. En este momento. Estamos en un momento planetario, están alineados de tal manera los planetas que el campo áurico
es tan importante como el campo físico. Por lo tanto, manda la intuición. Tercer ojo. Todos tenemos la intuición más desarrollada. Sí tenemos ganas de tenerla. Entonces, prestar atención. No ir tan rápido en la vida. Despacio. Cuando conoces a alguien, cuando te juntas con alguien, ver qué te llevas de eso. Si te llevas algo bueno o algo malo. O si no te llevas nada, que a veces es peor. Porque si te llevas algo malo, sabes que no volvés más. Pero a veces no te llevas nada porque hay gente que no tiene nada adentro. O porque no pudo o porque no quiso. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos con las señales, ¿eh? Muy atentos con las señales. Sí, totalmente. Yo creo que esto de a ver cómo poder reconocer las personas que tienen un mal espíritu o que tienen mala onda y vos le contás algo y no. O sea, tenemos que también ser sabios a quién le contamos nuestras cosas. O sea, no le puedo contar a cualquiera proyectos que yo tengo en mi corazón y que lo deseo y que la otra persona... No le puedo contar a una persona que yo sé que no me va a dar un consejo... porque sabe que me conoce, porque sabe lo que estoy haciendo. Yo no puedo pedir consejo a cualquier persona. Ah, estoy por hacer este proyecto. Yo creo que en ese sentido uno tiene que ser muy sabio, ¿no? Para contar a la persona o a las personas correctas qué es lo que estamos pasando, qué es lo que queremos. Porque a veces, muchas veces, lanzamos como si nada las cosas y contamos lo que nos pasa o nuestros proyectos y después decís, che, pero no me ha salido como lo planifiqué, ¿no? En mi caso, siempre, lo primero que hago es pedirle a Dios que... Dios, Señor, por favor, te pido que me marques hacia dónde tengo que ir. Por favor, márcame a través de... Si yo siento tranquilidad y paz en mi corazón, yo sé que es por ahí, ¿no? Pero pidiendo primero a Él esa paz y saber que tengo personas que sí me aprecian, que tengo mi familia, mi entorno, pero... Tener mucho cuidado a quién le contamos nuestras cosas, mucho cuidado. Para mí es algo muy importante eso, ¿no? Sí. Mira, la protección espiritual, así hay gente que crea que no, existe, está. Cuando uno habla con Dios o con su guía, cuando somos chiquitos nos dicen que es el ángel de la guarda, ¿no? Uno viaja por esta experiencia terrenal con un guía toda la vida. A veces se cambia, en la adolescencia tenés un guía y después se cambia por otro guía, pero son los que están acá permanentemente guiándote, a veces uno tiene uno, a veces tiene dos. Hay que hablar con los guías. Cuando vos hablas con tus guías y decís, por favor, pido asistencia, márcame si está bien lo que estoy haciendo y tener paciencia. No esperar una respuesta inmediata, pero siempre va a haber una señal que te lo marque. Mira. Cuando yo estaba en el Vaticano, absolutamente preparadísima para cantar, yo tengo muchos años de estudio, a mí no me puede poner nerviosa una obra para cantar, de ninguna manera. Sin embargo, estaba temblando. Tenía al Papa ahí, tenía una audiencia de 800 millones de personas, 800 cardenales, 5.000 personas adentro, y en la plaza eran cientos de miles, no sé cuántos eran, pero era una barbaridad. ¿Viste cuando se te seca la boca y el labio se te queda pegado en la encía y me temblaba el plexo? Y no se puede cantar así, no se puede, porque te sale la voz mal. Yo no podía respirar hondo. Y entonces, para colmo, el Papa me pasa cerca y me guiña un ojo y me levanta el pulmón. Y a mí se me hizo nudo en la garganta, ¿viste? Y yo dije, hice así. Y dije, Dios mío, entonces, ¿sabes qué hice? Lo único que pude hacer. Respiré con mis respiraciones de meditación para poder tranquilizarme, puse mis manos así y dije, Dios mío, si me trajiste hasta aquí, asistime, necesito tu asistencia. Y vos sabés que yo la sentí, la asistencia, porque inmediatamente empecé a cantar y mi voz salía como si fuera de otro, porque salía limpia, cristalina, afinada, y a mí me temblaba el cuerpo. Entonces, evidentemente, me di cuenta que era un canal que a mí de arriba me estaban asistiendo, que me hicieron un cariño en la cabeza y me dijeron, no te preocupes, estamos acá. Y pude cantar toda la obra. Después, cuando terminé, me puse a llorar mucho, agradecí, abracé a mi mamá, a Marta y a mi marido, que estábamos todos ahí,
y estaba mi manager también, y nos abrazamos. Fue como renovar la fe, pero no desde la religión, sino desde las respuestas que uno iba teniendo de lo que no se ve, ¿viste? En ese lugar. Estuve absolutamente asistida. Yo me siento permanentemente cuidada. Cuando no sé qué hacer, pregunto. Y una respuesta encuentro. ¡Qué lindo! Bueno, en mi caso es bastante parecido, y qué lindo que es saber que hay alguien que nos ama y que su amor es tan grande. Y yo digo, ¿no? Si Dios nos dio la posibilidad de soñar, de que uno diga, mi deseo es este, ser el mejor doctor, o me quiero comprar una guitarra, o algo pequeño o algo grande, si Dios nos dio la posibilidad de pensarlo y de desearlo, es para que ese sueño sea una realidad. No creo que diga, bueno, sueñen nomás y después vean ustedes qué hacer. Es como que va de la mano esto de la fe y la acción, ¿no? De creer y saber que Dios respalda y me acompaña en este proceso o en este camino, pero yo tengo que accionar, tengo que entrenar. No, vos tenés que accionar, acordate de la ley del karma. Yo como meditadora te lo digo, todo lo que uno da, vuelve. Es decir, es acción y reacción. Si yo doy cosas malas, algún día vendrán. Por ahí no vendrá mañana la cosa mala, por ahí te va bárbaro, pero un día te la cobran. Es decir, mucho cuidado. Mira, yo todos los días, cuando termino los cuentos, digo algo que a mí me enseñaron hace mucho. La energía más potente es una semilla. Una semilla tiene ahí, en ese cachito, lo que va a ser una plantita, lo que va a ser un árbol, lo que va a ser unos frutos. Es decir, en ese cachito. Entonces, todos los días yo me levanto y digo, y se lo digo a la gente que está escuchando, ¿qué semilla voy a plantar hoy? ¿Qué semilla? Si planto una semilla de amor, de fe y de esperanza, va a crecer amor, fe y esperanza. Si así, así me dice mi mamá. Odio, desagrado, mal humor, malos modos, va a crecer todo eso, porque el terreno espiritual es muy fértil. Todo empieza con un pensamiento. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla. O sea, a veces uno en momentos de enojo, está enfurecido por algo, lanza, catraca y manda, le manda y dice cosas hirientes y daña al otro. Y hasta a mí me pasa cuando me enojo. Es como que uno se enoja y manda, ¿viste? Pero eso de controlar un poco, de pensar antes de hablar, nuestra boca tiene poder, ¿qué estoy diciendo? Che, te va a ir bien, lo vas a lograr. Se aprende. Cuando uno es joven es muy impulsivo, pero se aprende. Sí. Vos fijate, la mente es una máquina de generar pensamientos, buenos y malos, inútiles y útiles. La mente, todo el tiempo, la mente no deja de pensar. Bueno, entre el pensamiento y la acción, por ejemplo, vos decís, estoy nerviosísima, rompería todo, voy a romper todo. Bueno, entre la mente y la acción, porque no salís a romper todo, está el intelecto. El intelecto tiene la posibilidad de discernir y de decir es correcto o no es correcto. Entonces, la mente tiene vía libre para pensar lo que quiera. Hay que ser muy cuidadoso con las restricciones que le pone el intelecto. ¿Entendés? Uno tiene que empezar a ser generoso desde el pensamiento. Los pensamientos crean energía. Los pensamientos abren puertas o las cierran. Todo empieza con un pensamiento, hasta una guerra. Entonces, mira qué cuidado que hay que tener. Por eso todo. ¿Qué estamos pensando? Claro. ¿Qué semilla voy a plantar hoy? ¿Qué semilla? ¿Sabes que me hiciste acordar a mi mamá, ¿no? Mi mamá es, chicos, ¿por qué están así? Tengan cuidado con lo que hablan, tengan cuidado con lo que se dicen. ¿Sí? Y está ahí encima, agarró la cuarentena y están los tres varones en mi casa, entonces se llevan re bien, ¿no? Pero por momentos, qué sé yo, empiezan a discutir o a hablar cosas. Y mi mamá, ¿por qué le decís eso? ¿Pensaste lo que les ibas a decir? Pedirle perdón. Y así, ¿no? Pero todo el tiempo enseñándonos esto de sembrar amor, de sembrar esperanza. Y yo desde chiquita, mi música, hoy en día lo que voy creando en mis canciones, me puse a pensar, y tiene mucho que ver con lo que fui recibiendo cuando era chica. Yo tenía 8 años y iba a un grupo, el grupo se llamaba Kinskid, y bueno, hacíamos obras de teatro, coreografías, mimo,
y nos preparaban. Nos preparaban y cuando estábamos listos decían, bueno chicos, ya están listos, hoy día vamos a la cárcel. Bueno chicos, estamos listos, hoy día vamos a los hospitales. Y hacíamos intervenciones artísticas y en la remera de todos nosotros decía escogidos para triunfar. Y nos ¡Qué decían desde lindo! chiquitos, ustedes son escogidos para triunfar, para llevar ese mensaje de esperanza, de amor. Hay gente que está mal, los presos que no pueden ver su familia, los que están enfermos y están sufriendo porque ya están en las últimas, los otros, y así, ¿viste? Entonces, como desde muy chiquita, ir viendo esas realidades y aprendiendo a dar, ¿no? Y sabiendo que es mejor dar que recibir, que todas las cosas nos ayudan para bien y que Dios va preparando cada escenario, cada cosa que uno va viviendo para algo nuevo, para un aprendizaje nuevo. Y hoy en día si soy un artista que crea música para reconfortar el alma es porque fui recibiendo desde chiquita todo eso, ¿no? Hay algo que determinó que hoy en día yo transmita ese mensaje en mis canciones y es lo que viví cuando era Claro. chica, Bueno, de ver todas esas realidades, ¿viste? claro Y que sí, decir eso gracias a existe. Dios porque... Pero mira, el arte tiene que servir para prestar servicio, porque uno es portador de un don. Los dones, que uno no se crea dueño del don, este es un rol, el tuyo es un Claro. rol. Los dones son otorgados, cada uno tiene un don. Para ser buen carpintero, para hacer ricas empanadas, para cuidar a los perros. Cada uno tiene un don diferente. Los dones, que también vienen en forma de semilla, uno tiene que saber plantarlos, cuidarlos, regarlos. Si ponen en una balanza talento y esfuerzo, siempre gana el esfuerzo. Porque el talento, si vos no lo nutrís, se duerme, se opaca. Entonces, los dones son para ser otorgados. Cuando uno hace el servicio de ir a un hospital, de ir a una cárcel, de hacer un llamado a alguien que está enfermo, de ponerte a charlar con alguien que está pidiendo en la calle, porque a veces uno no tiene plata para ayudar al que está pidiendo en la calle, pero vos sabés que si lo mirás y le decís, ¿cómo estás? Ese hombre o esa señora se van a ir a la casa pensando, ¿sabés que hoy le importé a alguien? Sobre todo, si uno tiene un don, hay que otorgarlo. Mira, en mi escuela, yo tengo una escuela que se llama el Templo de la Voz. El Sí. maravilloso Templo de la Voz, que hoy métanse en el Instagram, bueno, en el mío también, del Templo de la Voz. Hoy los profesores hicieron un video divino para el 9 de julio con el tema Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Bueno, un video divino. El Templo de la Voz. Nosotros enseñamos a cantar a gente que no quiere ser cantante. Otros sí, y hay maestros para eso, pero muchos no. Saben que el cantar es comunicarse con el cielo y con la tierra. Saben que cantar es liberador, es sanador, es maravilloso, te une. ¿Viste? Entonces tenemos ahora con esta cuarentena muchísimos más alumnos que antes. Porque la gente del interior del país no podía tomar clases en el maravilloso Templo de la Voz. No podía porque a mí no me gusta hacer licencias, porque me parece que no es una pizzería el licenciar el Templo de la Voz y que tengo que ver qué maestro, tengo que supervisar, yo tengo una directora, una audióloga, ¿entendés? Que va dirigiendo todo. Entonces, tengo gente de Shanghái que está tomando clases, de Estados Unidos. Qué lindo. Porque enseñamos, ni bien entras al templo, lo primero que se aprende es, somos portadores del único instrumento que no creó el hombre. Por lo tanto, hay que cuidarlo, venerarlo, ser respetuoso. Uno es solamente custodia de este don. Y cuando uno es solamente custodia, hay que otorgarlo. Nosotros tenemos unos talleres que se llaman Compartí tu voz. Cada 3 meses salen a la calle a cantar. Pero a las plazas, a las esquinas, a los hospitales, a los geriátricos, a donde sea. Y vos no sabés la alegría inmensa, bueno, ahora no se puede, pero la alegría inmensa de la gente que recibe todo eso. Ay, es una felicidad, pero yo me acuerdo de toda esa anécdota cuando era chica y volvía tan feliz que quería, no veía la hora de aprender otra obra de teatro o coreografía y volver de nuevo porque volvés recargada, volvés
con una alegría, con un entusiasmo, y siempre dije, wow, es impresionante esto de que es mejor dar, brindar lo que uno tiene que todo el tiempo estar recibiendo. Obvio que nos encantan los regalos y nos encanta que nos den sorpresa, ¿a quién no? Pero cuando uno puede dar algo a otra persona y sabes que esa persona está feliz con lo que vos le estás dando, ya sea una palabra de aliento, ya sea una representación artística, ya sea un acá en el hombro y te dice, che, todo va a estar bien, ya sea lo que sea, pequeñito o grande, sabes que está siendo de bendición para la otra persona, es algo que no tiene precio. No, Y mira, siempre digo. por ejemplo, lo de los cuentos que yo estoy haciendo en los jueves, ¿no? Jueves a la noche. ¿Sabes de quién me escribió hoy, por ejemplo? Un capitán de la base de la Antártida, de la base Marambio. Me escribió que ayer escuchó los cuentos. Y los cuentos hablaban sobre los guerreros de la luz, los que combatimos sin combatir, desde otro lugar. Entonces, me escribió y me dijo, usted sabe que ayer me sentí acá en la Antártida absolutamente acompañado, porque yo también soy un guerrero. Y me lo imaginé solo con ese paisaje de hielo, viste, un 9 de julio, qué sé yo, era patria pura. Y me Sí. emocionó mucho. Eso es también brindar servicio. Y yo no lo hago, es decir, no quiero recibir nada. Me encanta hacerlo. ¿Entendés? Estuve en la Qué Antártida. lindo, Eso es qué para mí una hermoso. satisfacción hermosa. Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer mi primer streaming, mi primer show. Yo estoy en Córdoba, al Eso lado te de iba a Córdoba. preguntar. Mirá, hace 4 meses que estoy Encantó allá. cuando, me encantó en el video cuando vos dijiste las almas no entienden de distancias, ¿no? Hablando y compartiendo de la fecha del streaming Ah, y todos sí. estamos ansiosos. Mirá, el 7 de agosto, que Sí. es San Cayetano. ¿Sabés las veces que fuimos con Oscar a San Cayetano a pedir laburo? Pero éramos chicos y somos re devotos. Mirá cómo seremos de devotos que a San Cayetano le decimos Sanca. Así. ¿Le prendiste una vela a Sanca? Así, directamente. Bueno, 7 de agosto, 21 y 30, yo voy a hacer mi primer streaming. Viajo a Buenos Aires. Lo voy a hacer desde el templo, porque en el templo puedo llevar la banda, porque Claro. es un lugar grande y como con el protocolo necesitamos 5 metros cuadrados por músico, ahí me puedo llevar a mis 5 músicos perfectamente, porque es un lugar hermoso. Bueno, entonces yo pensé, qué raro esto de hacer un show sin público presencial, qué raro, no es un ensayo, es un show. ¿Y cómo? Y entonces después digo, pero si las almas no entienden de distancia, si uno cierra los ojos y puede estar al lado del otro, ¿cómo puede ser? Yo creo que este vidrio que nos separa, no nos separa tanto, ¿sabes? Uno tiene que aprender a diferenciar lo que es pasar información y la comunicación afectiva. Esto es comunicación afectiva, ¿sabes? Nosotros nos estamos dando afecto. Vos conmigo, yo con vos y con toda la gente que están acá, estas 143 personas que están acá, nos estamos dando afecto, compañía, un rato. ¿Viste? No hizo falta que yo me maquille, que yo me ponga bien el pelo, no hizo falta, estoy en mi cocina, ¿entendés? Esto nos iguala. Entonces, está buenísimo esto también, porque un espectáculo en streaming hace que todo el mundo tenga primera fila. Hace Claro. que todo el mundo esté cerca, ¿viste? Y entonces quiero preparar un repertorio, no sé, que nos una, que nos hermane, Qué ¿viste? lindo. No quiero hacer el show que hice en el Luna Park, ni el que ahora estamos pasando Claro. por mi canal de YouTube, que es el Dije Terciopelo, el último del Gran Rex, ¿viste? No, 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 yo quiero hacer algo más íntimo, con mis músicos mismos, ¿no? Que son como mis Y yo creo hermanos. que, o sea, a la hora de producirlo y de prepararlo, en este tiempo tan especial y particular que estamos viviendo en todos los países, prácticamente, te sensibiliza y lo vas planificando al show de acuerdo a lo que está pasando también ahora, ¿no? Yo creo que va a ser muy especial ese concierto. Ay, sí, estoy tan ilusionada. Sí. Mira, estoy bastante ilusionada. Aparte, rarísimo, es muy raro, pero estoy muy ilusionada. Aparte, yo soy de emocionarme mucho, ¿sabes?
Yo tengo la posibilidad, como hace tanto que medito, de poder trasladarme con la mente a donde se me da la gana y visualizar y pintarlos con colores. Y yo trabajo mucho con esas energías. Y entonces cuando estoy cantando, sale de mí otra energía. Y saber que atrás de este vidrio hay tanta gente. ¿Viste? La verdad que 7 de agosto, dije bien, ¿no? 7 de agosto, 21 sí. y 30 horas, las entradas se sacan por Ticket Hoy. Te tenés que meter en Ticket Hoy. Súmense, y... ¿no? Todos tenemos que sumarnos a ese concierto que va a ser único y especial. Ya, nos, ya vamos terminando con el vivo, ya se está por cortar. Y ya. Bueno, quiero aprovechar para agradecerte, Patricia, por este tiempo. La verdad que estoy muy feliz, muy contenta porque fue todo muy lindo, todo fluyó de una manera muy especial. Agradezco a tu manager por su gracias, amabilidad gracias. También. A mí me parece, bueno, un privilegio como artista jovencita, ¿no? De poder rodearme y poder tener vivos con artistas así de tu talla. Yo digo, wow, de una, vamos todavía. Y te mando un abrazo virtual gracias, gigante. Mi vida. Te deseo gracias. Todos los éxitos para el 7 de agosto. Oro por vos, por tu familia, por Oscar, por Martita, por todo el equipo que va a estar ese día acompañándote. Que todo lo que emprendas prospere. Y no hay nada más lindo, como siempre digo, ¿no? Que el corazón alegre hermosee el rostro. Si nuestro corazón está sano, si en nuestro corazón hay paz, la... ¿sí? Se nota, se te ve en la cara, se te nota. Muchas gracias, querida. Vos también te deseo lo mejor y seguramente decretamos que todo lo que sueñes se va a cumplir por más sueño loco que sea. Te mando un beso muy grande. Y un beso a todos. Muchas gracias. Que fueron un montón. Bueno, ahí saludamos a todos los que se han sumado, que siempre están ahí sumándose a Sueños de Locos, y bueno, vayan y saquen su ticket para el 7 de agosto, que Patricia está preparando todo con mucho cariño y va a ser súper especial, así que... Súper especial, gracias. Sí, muchas sí. gracias. Gracias a vos. Un beso chau, gigante. Chao. Chao. Ahí está. Bueno, la verdad que estoy súper feliz. Ya se corta el vivo. Qué lindo que se haya sumado a Sueños de Locos. Y hasta que se corte, les voy a dejar un pedacito de una canción que se llama Sigo en Pie. Y dice así. Me veo a mí misma y hay mucho que mejorar. ¿Pa' qué lamentar? ¿Pa' qué cuestionar? El tiempo pasó. Me veo a mí misma y veo que no todo salió tan bien. Por un tiempo el río dejó de correr, no fluía como aquella vez. Y a pesar de todo estoy de pie, a pesar de todo camino, aunque a veces me quiera detener. Y a pesar de todo tengo fe y a pesar de todo veo que todo ayuda para bien. Ayuda pa' bien. Me veo a mí misma y tanto que logré. Momentos que fracasé donde me vi caer, pero yo sigo en pie. Me veo a mí misma y tanto que crecer. Cumplir con todo aquello que me propuse una vez. Les mando un beso gigante, Dios los bendiga mucho y bueno, que tengan un fin de semana hermoso. Gracias por haberse sumado, les mando un abrazo, síganme y suscríbanse.